Hola amigas, hola mis amigas y amigos de YouTube. Aquí estoy de nuevo con un relleno. Me gustaría serles bien sincera. Quiero comenzar a hacer uñas a gente que no conozco, a clientas, a empezarme a promocionar. Pero quiero un consejo de ustedes, mis amigas, de mis amigos de YouTube que miran mis trabajos. Este no le corté nada, dejé mis defectos, dejé todo, porque quisiera sus críticas. No sean tan duros, por favor, ¿eh? Busquen la manera de decirlo blandito. Quisiera que me critiquen para saber si aventarme a hacerle a gente que no conozco, porque luego la gente es muy especial. Están acostumbrados a ir a un lugar donde los atienden de entrada por salida y a veces uno se pone nervioso y notan el nerviosismo de uno y creen que uno apenas empezó. Yo no apenas empecé, yo tengo mucho tiempo haciendo uñas. Antes de que saliera embarazada yo tenía ya 3 años haciendo uñas, pero perdí la práctica. Siento que perdí la práctica, pues tengo ya casi 4 años que no hacía, porque mi embarazo, cuando ya está chiquita, yo no hacía. Apenas empecé hace como un año. Pero denme sus consejos, todo es bienvenido. Yo espero seguir practicando con ellas y que ellas me tengan paciencia. Pero hay veces que te toca cada gente que te critica muy duro y a veces quieres aventar todo por la ventana y no saber nada ya. Pero ustedes díganme qué hacer en el caso de que alguien me dé una crítica fuerte cuando vengan y me digan, ¿sabes qué? Tú no sabes hacer uñas, o no me duraron, se me cayeron a la semana, o no sé, nunca se sabe. Siempre la gente se queja, siempre la gente tiene algo malo que decir, pero no dicen, ¿verdad? Ay, qué barato me cobraste, eso no lo dicen, pero bueno. Yo no cobro caro porque, pues, si viene gente a mi casa, pues es en mi casa, no tengo un negocio. Y pues es, no sé, no se puede cobrar mucho dinero como en un salón, como es diferente. Dios quiera y pues empezar este paso sea bueno para mí, pero me da nervios. Ustedes denme consejos que ya lo hacen de tiempo y cómo me ven mi trabajo. Y si me lanzo o me voy a tomarme un curso. Gracias por mirarme, por tomarse su tiempo y mirar mis videos, por apoyarme siempre. Yo siento bien bonito subir videos y que ustedes me aconsejen, que ustedes los vean. Siento que son parte de mí, que están aquí conmigo cuando lo estoy grabando, porque me están mirando y porque sé que lo van a mirar, pero siento que ya me están mirando y lo quiero hacer lo mejor posible para ustedes. Nunca hago el trabajo por lo que nomás ahí se va o porque tengo ganas de hacer algo y estoy aburrida. Siempre lo hago con mucho amor y también porque sé que tengo muchos ojitos que me miran. Quisiera que crecieran más y más, pero todo a su tiempo. Yo espero les guste este trabajito que hice y espero sus consejos y sus críticas, y yo sé que van a ser de corazón y con amor para mí. Y gracias, muchas gracias de antemano, Dios las bendiga y las dejo con el video. Bye. Aquí me salí de enfoque, perdón, mil perdones, mil disculpas, me salí, no me di cuenta, estaba muy entretenida haciendo mi flor 3D, es una flor 3D, no lo quise pasar, lo podía haber quitado, pero se miraba muy poquito y lo quise dejar, sorry, mil disculpas. Y este fue el resultado que quedaron en las manitas de mi hermana. Dios la bendiga por venir a prestarme sus manitas. Y cuídense mucho, niñas. Otra vez me despido. Adiós. Que Dios las bendiga.